out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. Bueno, pues como veis, ya tenemos aquí lo que es la mini lavadora. Evidentemente, esto para casa yo no lo veo, a no ser que tengamos una emergencia. Pero yo, sabéis que me voy de camping y para eso lo quiero, ¿vale? No lo quiero para aquí hacer la lavadora diaria. Simplemente es, pues, bueno, en el camping que yo voy, lo habéis visto el año pasado, la lavadora son 6 euros, sí que es cierto que son lavadoras grandes, pero pues para aclarar los bikinis o en el, como yo que sé, emergencias, si tengo que lavar algo, pues creo que esto me puede funcionar bien, ¿vale? Es de Temu, la he comprado yo. En Temu tenéis a veces ofertas relámpago, ofertas flash, sí que es cierto que si es... si eres nuevo usuario, ¿vale? Porque después ya creo que no te vuelve a aparecer a ese precio, me parece, no lo sé. Y no es nuevo usuario, no, es que puedes comprar una vez, una por cuenta me parece que es, ¿vale? Porque yo intenté coger dos y no me dejaba, bueno, sí que me dejaba, pero la primera económica, como me salió esta, por 3,69 y la siguiente ya me salía por lo que cuesta. Entonces, bueno, como mi marido también tiene cuenta, voy a ver si en algún momento me sale otra, porque también estaba en color verde y creo que puede ser interesante, yo qué sé, pues tener una para lavar y la otra para aclarar. Que sí, que ahora me diréis, es una tontería, lo puedes lavar a mano, etcétera, etcétera. Bueno, me hace gracia, ¿vale? Se plega, es muy compacta y yo creo que para el camping puede estar bien. Y bueno, como ya os lo enseñé por encima y me pedisteis que hiciésemos la reseña, pues aquí estoy. No creo que sea un vídeo muy largo, pero bueno. Mirad, yo lo que voy a lavar son esto que tengo aquí, que son calcetines, para ver cómo funciona, ¿vale? Ya os digo que yo en el camping, mi intención es ropa interior, pues lo que son... bañadores, bikinis, etcétera. Y si, bueno, pues tengo que lavar alguna camiseta o así. No pretendo poner una lavadora de 8 kilos, ¿vale? Y eso ya está. Lo que voy a hacer es poner esto dentro y voy a llenarlo de agua. Y nada, voy a ver cómo queda. Yo voy a ver si puedo enseñaros, a ver si están... los calcetines, bueno, a ver, es que claro, sí que tienen, bueno, ya se ve, ¿no? Alguna, pues, rozaduras, etcétera, etcétera. Y nada, eso. Voy a poner todo esto, pues, aquí dentro. Esto es de, como de silicona o así. Ya dice que no pongamos el agua muy caliente porque si no esto se podría deformar. Y a ver, esto es simplemente para darle un agua, ¿eh? No, esto no va a lavar nunca como una lavadora normal, pero bueno. Aquí tenemos lo que es el inicio, ¿vale? Que lo tenemos que tener apretado durante 2 minutos. Si podemos hacer un lavado de 10 minutos, de 15. Y creo que este es para aclarar. Me parece, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. Bueno, esto ya lo tengo aquí dentro y esto de aquí es para después. Se supone que lo ponemos dentro y es para escurrir. Esto parece
lo de la ensaladera. Seguramente no, esto no va a centrifugar, pues como os digo, ¿no? Como una lavadora normal, pero bueno, como va a ser cuatro cosas, no son unos tejanos, pues también nos podemos ayudar de nuestras manos o ponerlo dos veces. Esto ya lo he traducido, esto es un lavado normal, lavado suave y esto es para centrifugar, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí agua que no está caliente, ¿eh? Solo que esto, uy, coñe, mire ya que lo tiras, está como que está frío. Entonces, voy a añadir agua, solo que me ayudo de la jarra para que me sea más fácil. Yo qué sé, aquí he puesto como un litro y pico. Veo que voy a tener que poner más porque tiene capacidad de hasta 8 litros, así que voy a poner más agua. Y mirad, le voy a poner un poquito de detergente de este, pero nada, nada y menos, un chorretín. Así. Y ya está. Ya sabéis que este me gusta mucho, que es de Aldi, que es como higienizante, que quita los malos olores y demás. Así que, perfecto. Y nada, vamos al lío. Bueno, pues ya ha terminado. Huele a limpio porque huele a jabón. Y nada, vamos a sacar el agua y aclarar. Mirad, tiene aquí lo del drenaje. Lo abrimos y va a salir el agua, ¿vale? Lo que he hecho ha sido sacar lo del enchufe que viene por aquí y girar la lavadora, ¿vale? Con el asa, porque lleva por abajo como unas ventosas de seguridad para que esto se mueva menos. Y bueno, pues así, ¿vale? Bueno, pues ya he sacado todo el agua y hombre, pues parece que están bien, oye, qué invento este. Lo que voy a hacer, que estoy yo así un poco baja. Lo que voy a hacer es volver a poner agua para hacer un aclarado y después haremos el centrifugado. Esa luz azul se supone que es dice que desinfecta. No sé yo. Bueno, mirad la cantidad de espuma que está sacando. Bueno, cantidad, Mireia. Bueno, que ahora está en modo aclarar, ¿vale? La voy a dejar y luego centrifugamos. Bueno, y el siguiente paso es poner esto aquí dentro, que ya está. Y a ver cómo centrifuga esto. Yo los he escurrido un poco, la verdad. ¿Vale? Pero bueno, todavía sale agua. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, mirad, ya han terminado los dos primeros minutos y lo he puesto al final como por tandas, ¿vale? Me falta esto, más que nada para a ver si escurre bien o no escurre bien. Entonces, vamos a sacar esto, que es lo que acabo de escurrir. Y a ver, hombre, es lo de siempre, ¿vale? Este es el que se ha quedado abajo. Bueno, no sale nada. Mirad estos, por ejemplo, que aún no están escurridos. Entonces, si cojo otro de aquí, bueno, en este sale un poquito, pero estoy haciendo fuerza, ¿eh? Bastante bien, la verdad. Muy bien, pues nada, oye,
que si vais de camping o yo qué sé, una escapada, lo que sea, y os apetece, está en Temu. Y sé que en AliExpress también. También la he visto por Amazon. Mucho más cara. La verdad que yo tuve muchísima suerte de que tuviese esta oferta que pusieron al principio de 3 por 3,69. Pero deciros que también está el cubo suelto plegable y una turbina que también lo que hace es mover. Lo que creo que entonces no centrifuga. Pero bueno, lo podemos hacer a mano y para salvarnos así un poquito, pues nos va perfecto. Así que yo la recomiendo 100%. Y nada, que un vídeo cortito, pero espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.